creía que ya no nos íbamos a ver hasta las Navidades del 2021. Claro, ya sé lo que sucede. Os habéis quedado con ganas de saber más cosas del mundo de los cuentos. Yo no tengo mucho más que contaros, pero sí conozco a alguien que os hará pasar un rato un poco entretenido, aprendiendo también sobre el mágico mundo de los cuentos. Estad atentos y no perder detalle. Este taller abre sus puertas para vosotros. Ahora sí, el guardián de los cuentos se despide de todos vosotros. Hasta pronto, chicos y chicas de Arjona, y que paséis una feliz Navidad. Que en Arjona ya ha ido el cartero real y ha dejado un buzón preparado para que todos los niños y las niñas lleven su carta. ¿Sí? ¿Y nosotros? ¡No tenemos carta! ¡Ah! Bueno, tranquila, tranquila, que la vamos a preparar. Tiene que ser muy, muy, muy original para que los reyes la vean pronto y digan, bueno, a ver, esta carta, la voy a leer, ¿vale? ¿Y qué pedimos? ¿Qué vas a pedir? Podemos hacer la regla de los cuatro regalos. ¿Y cuál es esa regla? Pues lo primero... ¿Pedir algo? Pedir algo que necesitemos. Vale, muy bien. Pedir algo que juguemos, que tengamos que jugar con él. Vale, muy bien. Algo también que para... Que lo pongamos encima. Ah, para ponernos, claro. Algo para leer. Ah, pues me parece muy bien esa regla. Está muy bien pensado. Uy, mi niña, pues... A los chicos que nos acompañen. Sí. Chicos, venid con nosotras. Y demás, también lo usaremos, pero eso ya os lo dejo a vuestro gusto. Nosotros hemos hecho las cartas con folios de colores. También la podéis hacer con folios blancos, como vosotros más os gusten, ¿vale? Mira, se pueden hacer de varias formas. Lo importante es que por dentro queden muy decoradas, con muchos dibujos, que así a sus majestades, los reyes magos, les llamará muchísimo la atención y serán la primera que leerán, ¿vale? La leerán y dirán, madre mía, qué carta más elaborada que nos ha hecho este chico o esta chica. Y así lo apuntarán todo bien y dirán, este chico no se nos va a olvidar, porque su carta me ha dejado huella en el corazón. Mira, nosotros hemos hecho diferentes cartas para que veáis qué se puede hacer. Y también diferentes sobres. El sobre también es muy importante. Un sobre ahí blanco no dice nada. El sobre tiene que estar muy chulo. Mira, la carta la podemos hacer estilo prisma. El folio lo cogemos y por la mitad lo podemos doblar así. Y aquí podéis dibujar lo que mejor se os dé. Un corazón, una estrella, un palo de chuche, una flor, un campo, una montaña. Y cuando su majestad le abra la carta, por dentro tendrá la lista de todo lo que habéis pedido. Y también podéis hacer aquí dibujos. Mira, tenemos aquí una muestra. Mirad qué carta más divertida hemos hecho. Hemos hecho un árbol de Navidad. Y al abrirlo, ¡opa! Tiene dibujitos, que yo creo que nos quedarían algunos por hacer. Tenemos todavía hueco. Y aquí con la regla hemos pintado unas líneas para que no nos salgamos. Y hemos escrito lo que vamos a pedir. Para aquellos niños y niñas que aún no sepan escribir, para que sus papis no le tengan que escribir carta ninguna, es una idea muy divertida coger del catálogo de juguetes y recortar con las tijeras, con ayuda de papá o mamá si aún no sabemos muy bien cortar, todo aquello que nos gusta. Y con pegamento lo pegaríamos en nuestra carta. Quedaría tal que así de divertida. Eso sería una muy buena opción. Mira qué chuli. Se cerraría su carta y después se doblaría para meterla en un sobre. Tenemos más modelo de carta. Mira esto. ¿Es un muñeco de nieve normal y corriente? No. Cuando lo abrimos... ¡Se le sale una barrigota enorme! Y mirad lo que tiene dentro de la barrigota. Las líneas para escribir todo aquello que deseamos. Aquí parece divertido. También podemos colorear todo con colores muy llamativos. Y así se quedará muy chuli. Luego tenemos otra. Esto, que es una estrella un poco... Pero bueno, cada uno lo dibuja como mejor le sale. Esta está súper chula. Seguro que no encontramos ninguna estrella tan divertida como esta. Pero la estrella cuando se abre, es enorme. Y además tiene dentro dibujitos de estrella, un muñeco de nieve, una flor de Pascua. Y también tendremos ahí para pintar la línea y escribir aquello que más nos gusta. Cogeríamos nuestra carta preferida, la que mejor se nos quede. Ponemos nombre y apellido, que es muy importante. Y nuestra dirección. Eso lo ponéis aquí, en vuestra carta. Vuestra dirección y una firma. Para que los reyes sepan que realmente lo has escrito tú y eso es lo que quieres realmente pedir.
cerramos nuestra carta, aquí hemos puesto queridos Reyes Magos. Y la metemos en este sobre. Nosotros hemos decorado este sobre blanco. Hemos pintado ahí a su majestad de los Reyes Magos, aún nos queda todavía colorear. Y por aquí, con pegamento, lo cerraríamos y pondríamos el nombre del niño o de la niña. Pero la dirección no, la dirección mejor dentro, ¿vale? Así, cuando la abran ellos con la carta, dicen, ¡ay, este niño ha pedido una muñeca, un patinete! ¿Dónde vive? ¡Ah, ya sé dónde vive! Y va directo, van directo a tu casa. El sobre se les puede perder. Pero podemos hacer sobre súper divertido. Mira, aquí hemos hecho un sobre que es un erizo, mira qué chulí. O también un jardín con flores. O un ratoncito con unos ojos muy lindos. Ah, mira, una flor de pascua. Abrimos, metemos el sobre, metemos la carta, perdón, cerramos el sobre. Y haz majestad de la orella, un jabalí. Qué divertido. Y también un portal de Belén. Podemos hacer infinidades de dibujos que van a quedar súper divertidos. Aquí Marina ya tiene su carta. Lo ha pintado ella misma. Les va a encantar, yo lo sé. Sé que a la orella les va a encantar. Y todo lo que hagáis vosotros también. Así que espero que salgan unas cartas súper divertidas y súper bonitas. Y que paséis un día de reyes espectacular. Besitos, adiós.